Hola Canchis, bienvenidos nuevamente a mi canal. Y bueno, el día de hoy les traigo la pregunta, ¿vale la pena un Apple Watch en el 2020? En especial en estos tiempos que estamos en cuarentena. Ahorita te cuento. El Apple Watch es uno de esos accesorios que al principio me refería a él como un lujo innecesario. Y mi posición ha cambiado un poco en los últimos meses. De hecho, ha cambiado bastante en un año que lo he estado utilizando. Definitivamente no es un accesorio para todos, pero es un accesorio que le puede sacar el mayor jugo posible. Muchas personas que es un accesorio que simplemente le sirve a las personas que quieren hacer deporte. Y eso no es cierto. Es parte de la verdad, pero no totalmente. Yo lo he utilizado para hacer ejercicio. Y puedo decirte que de una persona que hacía cero ejercicio al día, ahora hago una o dos veces al día. Tampoco estoy al 100% en forma, pero estoy activo y me siento bastante bien. En lo personal, con lo que gastas de un Apple Watch, podrías comprar un Android de muy buena calidad, pero el Apple Watch hará cosas que no puede hacer un teléfono, ni siquiera un iPhone. Por ejemplo, te puede servir bastante, como lo mencioné anteriormente, para hacer ejercicio. Este te va a motivar y te va a decir, por ejemplo, has estado sentado mucho tiempo. A muchas personas le parece algo molesto, pero me parece muy importante mantenerse activo. Otra razón muy importante para tenerlo es, suena chistoso, pero la hora te sirve bastante. En lugar de estar sacando el teléfono para ver la hora cada 5 o 10 minutos, muchas veces quieres ver la hora en tu teléfono y terminas viendo tus redes sociales. A mí algo que me ha pasado y debo admitirlo que suena tonto, pero quiero ver la hora y termino viendo redes sociales y luego digo, ¿qué horas son? Entonces es algo que debes considerar. Otra cosa genial de los Apple Watch es que puedes customizarlo bastante. Si se dan cuenta, estoy utilizando una banda de colores y depende de la situación, puedes cambiarlo. Si tienes un evento formal, puedes utilizar una banda más formal. Si vas a hacer deporte, puedes utilizar una banda especial para eso. Lo más hermoso es de que hay muchos colores y hay bastante customización. Otra razón es de que no estás atado simplemente a utilizar las bandas de Apple. Si te das cuenta, en este momento no estoy utilizando la banda oficial. Es muy parecida, pero hay en otros lugares que puedes considerar comprarla. En lo personal, mi tienda favorita es MyStyleCases, donde tienen bastantes estilos y a precios razonables. Yo creo que una de las razones más importantes para tener un Apple Watch son las notificaciones. Al principio pueden parecer molestas, pero te puede servir bastante. Por ejemplo, estás haciendo una tarea o estás hablando con alguien y alguien te escribe, puedes ver por un segundo si es algo importante o no. Si es algo importante, pues te quedas viendo y sacas tu teléfono, pero si no lo es, solo miras por un segundo y se fue la notificación. Creo que es muy práctico y puede parecer un poco molesto para las otras personas que te están viendo, pero si ya agarras práctica, lo vas a hacer por un segundo y la gente no se va a molestar, porque al principio si lo haces por bastante tiempo, ellos van a creer de que los estás apurando, pero no es el caso.
El clima es otro factor importante. Pues en lo personal no me gusta mucho chequear el clima, pero ahora lo hago más seguido y puedo decir, ok, ¿será que puedo llevar una sombría o tengo que usar suéter? Y lo puedo ver desde el reloj sin tener que sacar nuevamente el teléfono. Yo sé que no es una gran cosa y yo sé que muchos no lo van a utilizar, pero por mi parte ya puedo planificar bien mi día y puedo planificar qué puedo ponerme. Tu día, el Apple Watch te va a servir bastante para planificar tu día. Utiliza el calendario, pon tus eventos y tu reloj te va a mostrar lo que tienes a continuación y a cada hora. Como te digo, no tienes que estar sacando el teléfono. Tu propio reloj te puede recordar las cosas que vienen. Walkie-talkie es una de mis funciones favoritas porque puedo comunicarme con mis amigos que tienen Apple Watch. Solo presiono el botón y puedo hablar con ellos. Y es bastante divertido porque me recuerda cuando era niño y quería jugar walkie-talkie con mis amigos. Yo sé, es una función bastante básica, pero creo que es algo que le da bastante valor. Y no tienes que estar llamando y marcando números de teléfono. No sé qué dice. ¡Aló! Hola, manita, ¿cómo estás? ¡Oh, qué cool! ¡Qué genial! Entonces, Los latidos del corazón, creo que es muy importante. Con este reloj puedes monitorear cómo está tu corazón y definitivamente no puedes sustituir a un doctor, pero se ha visto muchos casos donde les ha dicho que vayan a ver a un médico y han podido prevenir ataques cardíacos. Así que no reemplaza a un doctor, pero puede ayudar en el futuro en casos de emergencia. Calculadora. Definitivamente suele pasar de que necesitas hacer cálculos rápidos y como te digo, a veces no quieres sacar el teléfono porque es incómodo o te pones a ver otras cosas que no tienen nada que ver. Si sacas el Apple Watch, puedes utilizar la calculadora. Y otras funciones que tiene esa calculadora es para calcular propinas. Por ejemplo, vas al restaurante con varios amigos. Puedes poner la cantidad que gastaron todos y pueden poner el porcentaje de la propina y te va a calcular cuánto tiene que pagar cada persona. ¡Notas! Esto es algo muy importante y que a mí me sirve, pero tal vez no le va a servir a todos. En lo personal, a mí se me olvida el número de cuenta de mi banco. Entonces, cuando voy al banco, tengo que estar sacando papeles, pero el policía a veces me mira raro si saco mi teléfono y me dice que no lo puedo utilizar. Entonces lo que hago en mis notas, pongo mi número de cuenta y solo miro mi teléfono y ya lo puedo notar. Es algo muy sencillo, pero cada quien le puede dar su propio toque para notas muy importantes que puedes ver en tu reloj sin sacar el teléfono. Juegos. Una de mis partes favoritas son los juegos y uno dirá, ¿para qué quieres un reloj para juegos? Pero existe la opción. Por ejemplo, mencioné cuando voy al banco a hacer colas y no puedo sacar el teléfono, pero puedo utilizar mi reloj para jugar solitario. Cuando son las largas colas, creo que servirá bastante. Y hay otros juegos de rol muy interesantes. Por ejemplo, tienes una conversación falsa con una persona que está en otro mundo y contestas tomando decisiones y leyendo desde tu reloj. Se siente algo futurista y me parece muy interesante el concepto. Hay muchas razones para tener un Apple Watch en el 2020. En lo personal es uno de mis productos favoritos. Y si tienes alguna duda, ponlo en los comentarios. O si tienes algunas funciones que tú utilizas o que yo no utilizo, también ponlo en los comentarios. Por favor, no olviden suscribirse y dejar un like porque eso me ayuda bastante. Por favor, cuídense mucho en estos tiempos que hay que quedarse en casa. Los quiero mucho, canchis, y hasta la próxima. Chao.
Medir el sueño. Ok, yo creo que esto es algo que no les va a servir a todos, pero es una función que, aunque no la trae instalado, hay aplicaciones que puedes bajar y te va a grabar cómo estás durmiendo, si estás durmiendo de la forma correcta, las horas correctas, incluso si roncas te va a grabar, y eso me parece muy interesante para alguien que ronca. Pero creo que es algo que le puedes sacar el jugo para decir, bueno, tengo que cambiar mis hábitos de dormir. Muchos deportes. ¡Fudge! Ok, let's go over here and then I'll edit it. I'll edit it out. Muchas personas que.